chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos con Black Friday. En esta ocasión voy a mezclar varias tiendas que son Sephora, Cool Beauty, Beautylist me parece que también. Tengo varias cositas y no os preocupéis porque os dejaré el enlace de todo, de todo, de todo en la cajita de información. Yo aprovecharía para comprar en Cool Beauty cualquiera de las cosas de It Cosmetics. Por ejemplo, ya sabéis que amo y adoro, o sea, es que mirad cómo la tengo, la CC Cream de It Cosmetics. Es maravillosa, es increíble. De hecho, hacía mucho que no la utilizaba y el otro día me dio por utilizarla otra vez porque me llegó una cajita con productos de It Cosmetics. Entonces, de hecho, la que me llegó en la cajita no la puedo utilizar porque me parece que es tono medium y ahora mismo, pues, señora, no. Pero esta que es la Light, es que la volví a utilizar y fue en plan... Es que qué buena base es, o sea, se llamará CC Cream y todo lo que quieras, pero tiene la cobertura de una base de maquillaje totalísimamente. No esperéis que, oh, igual es como súper natural, no. Y de hecho, no es de estas que quedan como una segunda piel. Queda muy bonita en la piel, pero se nota que la llevas puesta, lo cual a mí no me importa, porque de verdad hace una piel de porcelana, terciopelo, barra, preciosísima. La podéis sellar o no, no es de las que transfiere especialmente, quiero decir, no es de estas que tiene un acabado súper jugoso como mojado, no, no ese es el caso, es un acabado bonito como... es mi piel, pero perfecta. Y obviamente también el corrector. Este que tengo yo es el medium, entre paréntesis pone light medium y me encanta porque es súper cremoso. Este sí que tiene la textura cremosa como mojada, como de un poco vaselina, que si no te importa y tienes la ojera seca, te encantará porque de verdad deja la zona muy muy hidratada. De hecho, si no lo sellas y te crea pliegues, lo puedes como retocar así con el dedo y según lo vas retocando cada vez crea menos pliegues. No sé, yo amo esta firma. Tampoco he probado tantas cosas, pero todo lo que he ido probando me ha gustado muchísimo. Porque es verdad que también tengo otra que me gusta más. Es en un tarrito así, es como una base de maquillaje en tarrito que se llama Bye Bye Redness, que esta no os la he sacado porque no la utilizo desde verano, pero también me encantaba. Y esa sí que la veía más segunda piel. Pero bueno, estos dos que son los que he utilizado hasta la saciedad, os los recomiendo mil. Vamos a pasar a bronceadores, tanto en polvo como en crema. Empiezo con en polvo, este de aquí. Este es el Radiant Bronze Light de Hourglass. Lo amo, lo adoro, amo este tono. Amo cómo deja la piel de bronceada preciosa. Este sí que tiene unas mini, mini, mini chispitas, pero a mí no me parece que luego se noten en la piel. No sé, quiero decir, yo luego me miro en el espejo y no es que me vea purpurinas por la cara, para nada. Si no os apetece invertir en este, que este lo venden en Sephora, os recomiendo en Cool Beauty, os lo dejaré también en la cajita de info, pero que sepáis que en Cool Beauty venden las mini tallas de esto, que creo que están súper súper bien para probar los productos, porque es que además, yo mirad que lo utilizo, o sea, en verano, creo que lo utilizo día sí, día no o algo así, porque lo voy combinando con otros bronceadores, pero es como que no se va a acabar jamás. Y el otro bronceador que os tengo que sacar es este de aquí, os lo he sacado mil millones de veces, es de Givenchy, es el 04 Extreme Season y yo tengo el 04 que creo que es el más oscuro porque es que la pigmentación que tiene no es muy alta y de hecho yo al cogerlo también con una brochita de pelo suelto no es como que agarre mucho producto, entonces este tono a mí me parece perfecto. Este no tiene nada, nada de glitter, pero lo que sí que tiene es un acabado así como satinado que yo creo que se ve directamente aquí en el envase. Se puede apreciar que el tono es satinado. Entonces, es como que te hace una perfección de la piel tal cual te lo aplicas. Me encanta. Pasamos a bronceadores en crema. Uno de ellos es este, que es el Contour One, que yo escuchaba que la gente decía, no me gusta mucho el envase tal porque me parece sucio. A mí por lo que no me gusta es porque creo que no puedo controlar la cantidad que quiero sacar. Porque una vez que lo abres, aprietas y a veces sale como un chuf y sale una cantidad gigante, pero otras veces sale muy poco y no sé, o sea... Me encanta lo que viene siendo el producto, pero sí que es verdad que yo cambiaría el envase pues por un poco de no desperdiciar el producto. Pero me encanta porque se difumina súper fácil, queda precioso, se integra súper bien en la piel y yo tengo el tono Fair Medium y a veces me decís, entre el de Huda Beauty y el de Charlotte, ¿con cuál te quedarías? No lo sé, no soy capaz de elegir entre uno de los dos, pero... Porque me encantan los dos, pero os tengo que decir que este... Como cosa de que sé que me va a durar más tiempo, sí creo que me va a durar muchísimo más tiempo el de Huda Beauty. Porque yo aquí cojo nada, o sea,
mojo la brocha un poco y me lo aplico y ya está. Entonces, este me va a durar muchísimo más tiempo. Los tonos que tiene son preciosos y el producto se me hace de verdad, súper similar al de... a los Soleil Tan de Chanel. Solo que este tiene muchos más tonos porque los de Chanel, Chanel entendió que ese era el tono universal y que no existía nadie más, ni más bronceado, ni más blanco, que pudiese utilizar eso. Entonces, este, tengáis el tono de piel que tengáis, podéis encontrar el vuestro. Yo tengo el Fair, pero vamos, hay como 8 me parece. Vamos a pasar a iluminadores. Tenía que sacar este, porque es que este cada vez que lo utilizo es en plan, wow. Es el Super Glow de Natasha Denona. Tengo el tono Fair, pero no descarto comprarme el tono Medium, porque es verdad que este, cuando estás muy blanca, que puede quedar muy obvio. Aunque, creo que es un producto que es luz. Entonces, si lo difuminas bien, lo consigues integrar bien, yo creo que en casi cualquier tono de piel. De verdad, es una maravilla. Es el iluminador más bonito que creo que tengo. Porque es que, de verdad, o sea, acercaos a un stand y probadlo porque merece muchísimo la pena. Y me gusta mucho más de lo que me gustan todos los iluminadores que tiene ella, que van en paletas y cosas así, pues este me parece más especial. Ahora, como iluminadores también especiales y cremositos y preciosos, os tengo que sacar los de Jouer. Los de Jouer me parece que tienen una textura tan mantequilla, tan perfecta, tan increíble. Estos son unas mini tallas porque hace un tiempo sacaron unos sets que iban 3 mini tallas de estas. Creo que ya no las han vuelto a hacer, pero bueno, os voy a enseñar todos los tonos para que podáis decidir cuál os gusta más. Os los voy a enseñar. Ha sobrevivido. Os los voy a enseñar en orden alfabético. Primero está el citrín, que es el que tengo más pegado a los nudillos. Y luego tenéis el Skinny Deep. Y luego está el topaz. Si os fijáis, los tres son dorados. Solo que uno de ellos tiene uno de ellos es más doradito, otro es más rosado y otro es como más bronce. Entonces, si os gustan los dorados, dependiendo como del subtono que os guste que acabe el dorado, os recomendaría uno u otro. Los tres son mantequilla pura, los tres quedan preciosos en la piel, quedan súper integrados, quedan ideales. Así que cualquiera de ellos os lo recomiendo. Iluminadores en crema. Obviamente tenía que sacaros este de aquí, que es Nude Terracotta Skin de Guerlain. Mirad, esto es... Bueno, aparte, es que la gente no habla de cómo huele esto, pero es un... jazmín es el mejor olor del universo. Es que, o sea, lo podría abrir para olerlo. Lo amo, me parece de verdad placenterísimo. Y además el iluminador es muy bonito. Es el típico champán que luego difuminas con los dedos y queda increíble. Y esta textura es una textura como seca, digamos. Porque luego tengo otro que sí que es, el Hey Honey de New Sticks, que este sí que la textura que te deja en la piel es mucho más brillante, pero brillante en el sentido de bálsamo, de mojado, de vaselina, más que de que brille por sí solo. Entonces, dependiendo de lo que os guste, si os gusta más una cosa que se fija y se va a quedar ahí, quizá por el Terracotta de Guerlain, pero si no, podéis ir a por el de New Sticks. Os dejaré también un set que tienen de mini tallas, que van 3 productos, y así podéis probar los New Sticks sin invertir en uno grande. Y obviamente tenía que sacaros este también, que lo guardo en su cartoncito, porque como es de cristal, para llevármelo de viaje y tal, me da más miedo llevarlo así sin más. Esto es maravilloso. Además, al tener este tono, bueno, es el C-Pop de Becca, pero al tener este tono como un poco rosado, nude, precisamente, es como que se funde súper bien en la piel y se mimetiza con el tono de tu piel. Entonces es la típica como mejilla jugosita así mojada, pero es verdad que este no queda húmedo como queda por ejemplo el de New Sticks. Este, una vez que se seca, es verdad que se fija y queda ahí y precioso. De coloretes os voy a recomendar 2. Por un lado, este de aquí, que es el In The Nude de New Sticks también. Bueno, los dos son de New Sticks. Este es un tono como terracota, así súper natural, precioso. Igual que el otro, que se llama Sun Kiss de New Sticks. Este es un poco más amarronado, más rojizo, pero vamos, ambos son preciosos y os los quería sacar porque cuantas más cosas pruebo de esta marca, más cosas quiero. Y de hecho, he incluido, bueno, al final del vídeo os enseñaré como mi wishlist, las cosas que creo que voy a comprar, porque creo que os puede interesar. Y una de ellas es una cosita de New Sticks que me habéis recomendado además una de vosotras. Como paletas, yo compraría esta de aquí, que es la... Bueno, compraría cualquiera de Natasha Denona, pero no os quiero recomendar que os compréis una paleta de 100 y pico euros porque no me parece bien.
Si os gusta y os apetece invertir en ella, genial, es el mejor momento porque hay bastantes descuentos. Pero si no os apetece, esta para mí es mi favorita de todas las minis que ha sacado Natasha Denona. Porque ya sabéis que yo soy muy de estos tonos y tiene como este marrón así un poco con un punto rojizo. Luego esta sombra que tiene aquí, esta sombra es una locura porque es un marrón como con un montón de matices. Luego tenéis este que es como un champán para el lagrimal increíble, el marroncito para transiciones. Y luego este otro para si te apetece un ojo como más rojizo, más bronce, no lo sé, esta es mi favorita de todas. Si os apetece algo como súper especial y diferente, esta sombra de aquí, que es la Golden Hour de Artist Couture, es como una especie de pigmento pero un poquito crema, que lo podéis aplicar tanto con el dedo como con brochita, y de verdad, esto es como, oh Dios mío, qué destellos. Labiales solamente os voy a recomendar una gama, bueno, existen muchísimos que me gustan, pero si pienso en mis labiales favoritos, pienso en estos, que son este de... Este es el que llevo... No, este no es el que llevo puesto, perdón. Este es el 23 de Yves Saint Laurent, que yo siempre os estoy recomendando estos. Y siempre os recomiendo el tono 01, que es un rojo súper vibrante, y el 02, que es un rojo naranja. Pero este es un rojo más... no tan vibrante, sino como un rojo más neutro, digamos, y creo que igual para invierno, para esta época, os apetece más algo así. Y este sí que es el que llevo puesto, que es el 11, que es como un nude con un punto naranja, que de hecho yo cuando lo veía en el envase era en plan, es como rosita, ¿no? Pero no, tira más un punto a naranja y me parece ideal. Y ahora sí, vamos a pasar a tratamiento y a pelo. Voy a empezar con pelo, va. Me encanta la firma Orif. Bueno, me encanta. Me gustan muchas de las cosas que tiene. Y os voy a recomendar como los dos productos que tiene que más me gustan. Porque hay otros que he probado que son como... para el precio que tienen, sin más. Pero es verdad que el Texturizing Spray es el mejor de todos los Texturizing Spray que he probado nunca. Porque te da volumen sin apelmazar el pelo mucho. Sí que es como que te apelmaza un pelín el pelo, pero porque esto lo hacen todos como para darle un poco de cuerpo al cabello. Y luego este de aquí, bueno, es que los productos de Orif huelen increíble. De hecho es que tengo uno que no me gusta mucho, pero me lo sigo echando porque es en plan, huele tan bien que me aguanto. Pero existe este producto que, o sea, esto es como el pijerío máximo, lo sé, pero una vez que estaba en Londres lo compré y la verdad, me encanta. Es un hair refreshener, o sea, sé, una bruma refrescante para tu cabello. Mirad, esto huele... que realmente quieres oler así todo el tiempo. De hecho, me estoy planteando reponerlo porque me queda, pero no mucho, y me estoy planteando reponerlo ahora en Black Friday porque de verdad es alucinante el olor que tiene esto, y luego lo típico que vas haciendo así con el pelo y te lo vas oliendo. Y encima es como que no se mezcla con tu colonia. Digamos que hace una combinación perfecta, no lo sé. Ideal. Bien, vamos a hablar ahora de retinol. Sabéis que a mí me encanta el retinol y siempre os digo que como primer producto de retinol que compraría yo es este de aquí, que es el Sandy Riley, que como veis es un aceitito súper azul que lo que hace es como que te aporta retinol a la piel pero sin irritarla. Muchas me dijisteis en un vídeo, yo estoy utilizando Luna y a mí no me ha irritado nada la piel, ni me ha descamado ni nada. Efectivamente, es porque está hecho en una base aceitosa, entonces te hidrata la piel a la vez que te aporta retinol. Si vais a empezar con un retinol, yo empezaría con ese. Me parece ideal, me parece súper, súper bueno, me encanta. Ahora bien, si ya habéis utilizado varios botes como yo de este, habéis probado retinoles de otras firmas, vuestra piel está acostumbrada al retinol, entonces yo lo que haría es irme a por esto de aquí. Este de aquí es el Apassionio Retinol Cream de Drunk Elephant. Tiene retinol al 1%, que por cierto, creo que en España el retinol al 1% va con receta. Creo que sí, no estoy segura 100%, pero me pareció escuchar eso el otro día, no lo sé. Este lo venden sin receta, sin ningún problema, en Reino Unido. Me encanta. Es verdad que a veces me da un pelín, me irrita un pelín la piel, pero no es una cosa que a mí me importe. De hecho, una vez que pasa esa etapa, ya no se te vuelve a irritar. Eso sí, si dejas de utilizarlo, por ejemplo, yo ahora me voy a ir de vacaciones a la playa, entonces voy a dejar de utilizarlo durante un tiempo. Probablemente cuando vuelva a utilizarlo, después de una o dos semanas, mi piel vuelva a tener ese choque de irritación otra vez, porque la piel es como que se desacostumbra muy fácil y se vuelve a acostumbrar luego otra vez. Así que a mí no me da miedo que la piel se me irrite si no me molesta, porque yo no siento ni ardor, ni siento escozor, ni siento nada. O sea, si ya os quema, notéis que os quema la piel, no lo hagáis, pero yo no siento nada, entonces simplemente es una ligera irritación. Me encanta, o sea, irreal, noto mi piel como con los
puntos, o sea, los poros súper difuminados, las arruguitas de expresión también. Me encanta este producto. Y otra cosa que os recomiendo, os enseño este mini porque era el que he encontrado a mano, pero amo, amo, amo la firma Sol de Janeiro. Todo lo que tiene Sol de Janeiro es como, ok, lo quiero, me encanta. Tanto en invierno como en verano. En verano es verdad que el aroma es un poquito más como, pues es veraniego, pero en invierno a mí utilizar este tipo de aromas me hace volver a sentir que estoy en verano. Entonces me hace feliz. Me encanta este aroma, es mi favorito, es el de Bam Bam, Brazilian Bam Bam Cream. Es como el original, el primero que sacaron. Luego han ido sacando más, el de Açaí huele muy bien. Si te gustan más los olores un poco más cítricos, más frutales, huele súper bien. Pero para mí es que este es único y repetible. Y en Cool Beauty suelen tener unos sets, bueno, tienen mini tallas también del perfume. También tengo el perfume que me encanta, me vuelve loca. Pero bueno, os lo cuento porque tienen mini tallas y tienen también sets y cosas así, que para probar una marca es tan genial. Y vamos allá con mi wishlist. Os voy a enseñar las cosas que yo tengo apuntadas. Para empezar, tengo apuntados los polvos de Hourglass. O sea, mirad que me gusta la firma Hourglass, pues no tengo aún sus polvos sueltos. Y es que me da mucha pereza siempre gastarme en, no sé qué vale, 40 y pico euros sus polvos en tamaño grande. Y siempre es en plan, tengo un montón de polvos que igual luego lo pruebo y me super encantan. Pero de momento me quiero comprar la mini talla. Y como en Cool Beauty la venden, digo, ok, pues me la voy a comprar ahí. Que por cierto, he encontrado creo que los que son mis polvos sellantes favoritos. Los tenéis en el vídeo anterior, que es el que hice para Look Fantastic. Podéis alucinar con esos polvos. Pero bueno, otra de las cosas que quiero comprar es una cosa de la firma Larry King Hair Care, que yo sinceramente no la había escuchado, pero pone Azotian Life for Your Hair. Y mirad, es como una cremita, que por cierto, tienen el que yo quiero comprar, está agotado. No sé si para Black Friday ya estará, pero consiste en un cepillito como de dientes, pero me parece que es de bambú, y luego lleva como una pomada, y esa pomada sirve para, mirad, ¿veis? Es que no sé si se aprecia, pero a mí me salen muchos mini pelillos por aquí, que se me quedan así como en plan, ¿lo veis? Que parece que tengo así como una maraña de pelos un poco por encima. Bueno, pues ese producto lo que se supone que hace es como que te pasas así el cepillo y te los peina y se quedan en su sitio y perfectos. Lo tienen agotado con el cepillito, lo venden sin él, pero creo que me apetece comprar las dos cosas juntas, pero bueno. Luego, otra de las cosas que me apetece muchísimo probar es la Tinted Moisturizer de Laura Mercier, pero la que es la versión, la nueva, la Natural Skin Perfector esta, que se supone que es más luminosa y no sé qué. Bueno, venden, no me apetecía comprar una en tamaño gigante porque era en plan, ¿será por bases de maquillaje que hice un decluttering no hace mucho y puedo volver a hacer otro? No. Pero digo, bueno, esta pequeñita la puedo probar. Creo que no va a tener nada de cobertura, porque tengo la anterior de Laura Mercier y tú te la pones y por lo menos yo me la pongo y es en plan, no me he puesto nada. Pero bueno, me apetecía probar esta, entonces digo, bueno, como la venden en mini talla, creo que me la voy a coger. Y por último, obviamente me voy a comprar este, pero en el tono Bondi Beach, creo que me dijisteis que me tenía que coger. Se llama así, sí, no, Bondi Bae, que es bronceador. Y como me gustan tanto estos, creo que me voy a comprar el bronceador y así lo pruebo y os lo enseño. De momento estas son mis cosas que creo que voy a comprar. Ahí las tengo ya como en el carrito, pero no sé, o sea, si me van apareciendo más cosas, más sugerencias y más tal, yo os iré comentando todo. Igualmente que en mi Instagram, todos los descuentos y todo lo que me entere os lo iré contando porque, esperaros, os voy a enseñar una cosa más. Es que lo cogí el otro día y no me acordaba de él porque no lo he utilizado casi nada. Pero, si os gusta el retinol, me apetecía enseñároslo porque digo, igual os sirve, no sé, os sirve o no sabíais que existía o lo que sea. Se llama Retias y es de Sesderma y es un como un contorno de ojos gelecito con retinol. Bien, solo lo he utilizado nada, o sea, no lo he utilizado nada de tiempo, no os puedo decir nada, pero con las como características y los beneficios que tiene el retinol, me parece que utilizarlo en el contorno de ojos es necesario, ¿no? Lo siguiente, porque yo no sé vosotras, pero para mí el contorno de ojos es como mi zona más, en plan, como donde enseguida se notan las arrugas, yo al sonreír es donde más se me marca todo, entonces dije, tengo que probar un retinol en los ojos. O sea, en los ojos, en el contorno. Y yo estaba utilizando uno que no me estaba yendo muy allá. Así que confío en que este sí. Os dejo el enlace por si os interesa. Además, este está súper bien de precio. Nada que ver con el otro que yo estaba utilizando. Así que os lo dejo por si os interesa, porque entiendo que os apetezca aprovechar los descuentos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, por favor, ponedme en la cajita de información en qué vais a pecar vosotras y dadme ideas, porque igual me copio de vosotras. Como siempre, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!